Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Miitopia. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Así que venga, vamos ahí a ponernos en marcha con este equipazo. Y a ver, a ver. Ay, vale, teníamos. Ay, vale, a ver, nos quedaba aquí un camino, ¿vale? Pero como ahí tenemos cosas, bueno, venga, prefiero avanzar, ¿vale? Ya cogeremos lo demás. Que quiero ver lo que pasa aquí. Nada me detendrá. Lo sé, lo sé. ¿Hemos llegado ya? Venga, vamos a ver ahora con qué nos topamos. Vale, un enemigo. Venga, pero vamos a hacer aquí un salteo de champiñones, así que vamos a darle ataque. Vale. Y ahí tenemos ya caritas. ¡Oh, no! Por favor, que no lo haga llorar. Venga ahí, cabezota. No, me ha dado. Dale, dale. Bien, ya tenemos la segunda cara. Y a ver, David, salto cortante, tres caritas, solamente nos queda una. Y ataque. Si vamos a atacar. Oh. Venga, ahí el poder de la amistad. Y ya las tenemos. Chúpate esa. Vamos a llegar al 100, qué guay. Esto me lo montón. De manera agujetas. Pues claro, tanto pelear. Y mira, tenemos seta salteada. Lo que había. Monstruos, temblad. Venga, vamos por ahí. Otra vez, otra vez. ¿Y el tío este raro? Ah, vale, los moco verdes estos. Venga, vamos a darles un ataque. Sí, ayuda. Tú dale con las artes mientras yo le doy. ¡Fiuma! Vale, dos menos. ¿Has visto? Es que ahí soy buena. Venga. A ver. Ya solo queda uno y eran seis, ¿eh? Ay, pobrecito, el gelatinoso me da esta pena y todo. Vale. ¡Viva! Bien, hemos ganado. Perfecto, hemos ganado. Venga, vamos a seguir hacia adelante de nuestro camino. Anita sube de nivel. Perfecto. Y tenemos ahí Chachi Jalatina. Vale, no perdamos más el tiempo. A ver cuánto te dura. Vale. Mira, aquí está. Oh, se está comiendo una tarta. ¿Nos invita o qué? ¡Nyan, nyan, nyan! ¡Por mis rulos de oro! ¡Qué sabor tan delicado! Yo creo que no nos va a dar, ¿eh? Creo que se va a jalar en toda. Una delicia para el paladar. Mis papilas gustativas se estremecen de emoción. ¡Oh! Me presento. Soy Charles, el gourmet nómada. Como habrás visto, la alta cocina me lleva al paroxismo gastronómico. Necesito compartir mi deleite contigo. ¡Oh, sí! ¡Oh, que sí que nos ha dado tarta para todos! ¡Qué majo! ¡Que aproveche! Aunque es un poco rarito. Un poco extravagante. Y una posada, hemos llegado a la posada. Vale, pues venga, vamos aquí. A ver, ¿qué puedo hacer por mis chiquitines? Ha salvado a 100 habitantes de Miitopia. ¿100? ¡Poder divino! Lo lleva 95. Vale, mejora para el salero de PV. La capacidad del salero pasa de 25 a 30. Vale, genial. Bien, de 10 a 15. ¡Oh! La gratitud de los habitantes que salvaste te ha conferido más poder. Contra todo pronóstico, le estás devolviendo la esperanza a Miitopia. Pero el mundo sigue plagadito de monstruos. Dale caza. Tu próximo desafío consiste en salvar a 150 habitantes. Vale. Te espera alguna sorpresita si lo consigue el jojojo. ¿Qué será? Espero que sea buena, ¿eh? Porque no me fío ya mucho. Vale, subiendo las afinidades. ¡Oh! Conociéndose. Vale. Impresiona a tu compañero causando daño extra a los enemigos. Perfecto. Venga, a ver ahora qué tal. ¡Oh! Seguir jugando, por favor. Claro. Mira, todos quieren gastar. Pero es que tengo poco dinero. ¡Ay, no me llega! Mira, ahora me pide la sartén. ¡Jope! No me llega para nada. ¿Cómo consigo? Bueno, solamente hay una opción, pero es que... tengo muy... A ver, vamos a probar aquí, ¿vale?
una en cada lado. Coraza cutre, una pizca, chachi. Billete vacacional. ¿Qué es eso de billete vacacional? ¿Esto cómo se para? ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Oh, no! ¡Un plátano! ¡He ganado un plátano! ¡Ay! Vale, dame mi plátano. ¡No! No quiero jugar de nuevo, me voy al otro. Venga, al que me lastima siempre. No sé cómo lo hace, de verdad, es que tiene una suerte. Venga, pues ahora... A ver... Estoy preparada. Voy, voy. Es que si me saca papel... Vale. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! ¡He ganado! ¡He ganado yo, sí! ¡He ganado! ¡Bien! ¡Tengo 500! ¡Por fin! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡No me cuentes tu vida! ¡Que no! ¡No! Que aparte no tengo más vales. Y que no me juego las 500 que tengo, hombre. Que tú siempre me ganas. No, no, no. Ay, 500. Ahora ya puedo comprar algo. Vamos a por la sartén de Rubén, por favor. Que aparte es muy bonita. Venga, vamos a seguir de aquí. Y a gastar. Venga. Vamos a darle el dinero para la sartén. Y ahí me llega para mi daga. ¿Qué? ¿Pero este es tonto? ¿En serio, tío? Ah, vale, qué susto, Dios mío. Qué susto. Pero así se ha gastado 100 monedas. Qué mal. 570. Venga, me la voy a comprar que me llega. Que además yo quería un cuchillo mejor. Ahí hay un cuchillo de cocinero. Con eso vamos, nos voy a hacer patatitas a todos. Ahí nos lo equipamos. Y ahora sí, que ya estamos aquí preparados. Venga, vámonos. Que ya no me llega para nada más. Me he quedado sin dinero. Me he quedado sin nada. Y venga, vamos a partir. Vale. Marchando. A ver, ¿qué nos espera hoy? Vale, mira, aquí tenemos un cofre. ¡Ey, ey! Ah, vale, el cofre este, vale, pues será que teníamos que meternos por aquí. Pero bueno, vamos a meternos por aquí. Tenemos ahí una señal, vale, que nos dice, venid aquí, ven por aquí. Reparto, un soberano amado por su pueblo cuyo apetito parece no tener fin. La bella hija única del rey que sufre de mal de amores, el consentido príncipe de Aladorabia, está prometido a la princesa, un amigo de la infancia de la princesa, aunque apenas puede verla. Elige un mí para cada uno de los papeles. De uno en uno. A ver. ¿Qué mí quieres cambiar? Familia, tortolitos. Ahora, aquí vamos a poner. A ver si tengo a Mario. Lo que tengo a 200 Nereas. Pero a Mario no lo tengo. No lo tengo. Ay, calla, en el Tomodachi. O no me digas que tampoco lo tengo. Tengo a Rubén. Ahí va, pues me parece que no los tengo en la isla aún. Ah, sí, este es Mario, ¿no? Y mire, ya. No tengo a mis hijos en la isla. Esa no es Mireia. Pues no los tengo. Y... A ver. ¿Y aquí? Tengo a Mario. No, a Mario tampoco lo tengo. Porque hace mucho que no tiene la consola. Y lo borré para agregaros. Pues yo creo... A ver. Aquí va a poner... A Mario, aquí pondré a Mireia, pero les tengo que hacer en mí.
Buscar el QR code de un Mi. Vale, bueno, como los tengo en el Tomodachi, ¿vale? En mi otra isla, pues los buscaré y los pondré. Y de momento voy a poner un Mi automático. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡José Antonio! ¡Pikachu! Venga, vamos a dejar a este. Aquí también vamos a poner uno cualquiera. Blanca. Vale. Y a ver, estos son chicos, entonces voy a poner a dos chicos. Elegir un Mi. De... A ver, ¿quién tengo en Tomodachi, vale? Es que yo creo que los tengo a todos metidos. Y... ¿A quién pongo? Lázaro ya está. Salva también está. Ah, mira, vamos a poner... A José. Ah, no, no. Calla, calla. Que casi me equivoco. Venga, a ver en la lista de amigos. Y si no, mira, no voy a poner a nadie, ¿vale? Si queréis, pues me dejáis. ¿Cómo lo hacemos? Me dejáis códigos QR en el hashtag de Ana Destino, ¿vale? Y ya veré a quién pongo, ¿vale? Ahora necesito a dos chicos para ir. Para los tortolitos, necesito a dos chicos. Entonces eso. A ver, que estos ya están. Oh, Dios mío. Por favor. Venga, vale. Así los dejamos. Y eso yo creo que sea lo mejor. Oh, mira, estamos en el castillo. Ay, mira, ¿qué ha pasado? Perdona. Que me he equivocado y me he salido, vale. Es que quería ver si podía explorar algo más. Pero va a ser que no. Tú, ¿qué me cuentas? A ver. Este es el castillo del Rey Pikachu de espacios abiertos, por necesidad. Cuida tus modales en presencia de su glotona majestad, ¿de acuerdo? A ver, este soldado relajado. El rey se pasa el día comiendo sin parar. Nos quita hasta la merienda, ¿en serio? Supongo que eso prueba que vivimos en tiempos de paz. Oh, o sea que el rey es un glotón, ¿eh? Bienvenida, viajera. Hola. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es enorme! ¡Ah! ¿Qué te traes por aquí? ¡Eres muy grande! Pues el archimago ha atacado Verdalia. ¿Y dices que les ha robado la cara a sus habitantes? ¡Puf! ¡Qué historia tan ridícula! ¡Uf! ¡Auxilio! Madre mía. No me digas que le acaba de robar la carita al rey. Han robado la cara del rey. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El menudo lío... ¡Oh, el menudo lío! Nos hemos metido, ¿no? ¿Eso dónde está? Hay que recuperar la cara del rey a cualquier precio. ¡Uf! A ver... La misión que se me ha encomendado es vital para el futuro de este reino. Como el reino puede moverse, debo llevarlo a caballito a todas partes. Así que te puedes hacer una idea de cómo tengo la pobre espalda. Madre mía, pobre hombre. Kirby, trabajar a las órdenes de su zampona majestad no es apto para alfeñiques. Tienes que estar en plena forma y presumir de unos músculos de acero. Sobre todo a la hora de servirle el almuerzo. Oh, pobrecitos, qué pena me dan. Parece que ahí no puedes entrar. Vale, vale, entonces tengo que volver por aquí. ¿Y por dónde? Ah, vale. Pues por la otra puerta, si no es por una, es por otra. Venga, pues vamos a ver que tenemos que recuperar la cara de rey. Menuda misión, ¿eh? Ay, qué susto. A ver, a ver. Venga. Vamos para allá. Todo sea por su majestad, Pikachu. Nada me detendrá. ¡Viva mi Pandy, mi Pandy, mi Pandy es la mejor! ¡Ay, que me da la risa! Son mortales, son geniales. ¡Qué monos, por favor! ¡Viva los plátanos! ¡Están tan ricos! ¡Son dulces y bonitos y blanditos! Cuando agarro un racimo
Me pongo como el Kiko, racimo. Me pongo como el Kiko, ahí haciendo rimas y de todo. ¡La, la, 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 la! ¡Guau, qué pestazo! ¿Quién ha sido? ¡Oh, sangua! ¡Oh! ¡Dios mío! Igual no eran ellos los del pedete. ¡Oh, eso qué es! ¡Un topo! ¡Oh, oh, el topo! ¡Ay, creo que tendría que haber puesto magia! ¿Veis? Lo sabía que se iba a escaquear. ¡Qué fuerte! ¡Oh, no! Encima me va a tirar una piedra. ¡Qué mal, por favor! A ver. Venga. Vamos, dale. Se escaquea, se escaquea. Pues nada, tengo que poner la barrera. Bien. Venga. Quiero usar técnica, que usar magia, trampa. ¿Y por qué no puedo usar el hurto? Bola de fuego. ¡Ahí estamos! Perfecto. Lucas ha vuelto bueno, ¿eh? Era el peor y ahora es el mejor. Van sagrimas. Muy bien. Venga, continuemos para adelante. Me rugen las tripas hoy, a mitad me está rugiendo, ¿eh? ¿Alguien ha dicho algo? Bueno. A ver, ahí va. Rubén ha encontrado una poción. ¿Qué hago? Venga, que se la beba. Vale, pues estaba buena. Y encima... Vale, estaba deliciosa. Buena no, estaba deliciosa. Para que veáis. ¡Achis! ¡Qué ganas de quitarme estos zapatos! ¡Ay! Que le duele los pies, pobrecita. ¡Ah! ¡Oh, no! ¿En serio? Pensaba que iba a ser la posada y me ha salido aquí. ¡Oh, no! Los topos. Vale, venga, vamos a poner la barra. ¡Ay! ¡Que me he equivocado! Le he dado ataque. Dios mío, pero ¿qué me pasa en los dedos? Venga. ¡Ay, chichi! Venga. ¡Oh, Dios mío! Que me va a tirar... ¡Oh! Vale, vale. Ahí, cómete un plátano. Menos mal. No. Les está haciendo daño. Pero dale a los topos, que son los peligrosos. Vale. No, le ha dado. Ahora, técnica, magia, trampa. Venga, defiéndete. Venga, ya estamos solamente contra los topos, ¿vale? Que son los que... ¿Perdona? ¿Por qué no se le ha devuelto la piedra? Me va a tener que curar, ¿eh? Venga, vamos a usar los saleros ahora. A ver. El salero verde. Vamos a usar un poquito aquí. Y aquí bastante. Vale, venga. Ahora. Venga, concentración. Vale, le hemos dado. Pero nos queda todavía uno. Lo mismo. No puedo, no puedo. Pues ataque. Venga, a ver si ahora que está un poco... No, nos va a tirar la piedra. Vamos, dale, dale, bola de fuego. ¡Y sí! ¡Perfecto! Rubén y la Pandi ganan. Vale. Pues seguimos para adelante. ¡Y! ¡Ay! Subimos de nivel. ¡Perfecto! Mira, Lucas también sube de nivel. ¡Y David! Vale, ya estamos todos al 7. Técnica bofetón aprendida. Devuelve a la normalidad a un miembro de la pandilla automático. ¡Perfecto! Y tenemos la limotina. Y ahora sí, la posada. Vale, perfecto. Venga. Pues, bueno, siguen ahí. Los voy a dejar un poquito más con las parejas estas. Y vale, tengo poquito dinero y quieren gastar. Qué bonito, ¿eh? Hoy los dos trajes son muy molones. Pero yo quería comprar la sartén y nada, no ha habido manera. A ver, vamos a darles de comer. Tarta de que... Oh, mira, subo un montón de cosas. Vale. Oh, genial. Venga, la otra se la damos a Rubén. Perfecto. Y esta vamos a dársela a Lucas. Además es que se están llenando un montón. Qué guay. Yo quiero más tarta de esa, que suben un montón de nivel. Vale, aquí tenemos pociones. Vamos a probar a darle esto a él.
Bueno, no hemos subido mucho. Esto no le ha gustado. Pero podemos probar la gelatina. Venga. ¡Oh! Le ha gustado un montón. Encima está súper contento. Vale. A ver, la otra gelatina. Se la vamos a dar a él. Bueno, no está mal. Esto era de magia. El otro revuelto se lo podemos dar a él. Ahí que suba. Y esto, a pesar de ser insípido, contiene muchos nutrientes mágicos. Suena asqueroso, pero tiene su aquel. También, pues nada, me va a comer este. Y así me lleno. Bueno, pues no me he llenado del todo, no pasa nada. No pasa nada. Ahí, subiendo las habilidades de nivel. Perfecto. Y bueno, es que no puedo gastar, no me llega. No me llega para ellos. Y bueno, chicos, pues nada, voy a ir dejando aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un besito muy grande. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo de Bitopía o de lo que sea. Así que nada, adiós.